en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí reunidos para tradear el nuevo dragón vampiro en su versión neón. Y estaréis pensando, pero Luli, es que el dragón vampiro que tienes aquí, que por cierto no me había fijado en que salen cosas. O sea, ¿esto es del dragón mío? ¿O es del suelo? No lo sé, ¿eh? ¿Es el dragón mío? Que suelta como unas cosas que no me había dado cuenta. Bueno, básicamente lo vamos a tradear en neón. Y estaréis pensando, Luli, ¿no lo tienes en neón? Y efectivamente no lo tengo en neón todavía, pero sí tengo las mascotas necesarias para hacerlo en neón, que son 4 dragones vampirones crecidos, no neones, porque neón lo voy a hacer ahora. Y bueno, vamos a ver qué tal se ve en neón y vamos a ver las ofertas, pero como siempre digo, si la oferta no me gusta, no lo voy a poder tradear, teniendo en cuenta que llevo la misma ropa que el jueves, porque son las 6 de la tarde, la actualización ha salido a las 5 y yo ya tengo esta mascota en neón. Que ver ofertas, probablemente vea un par aquí y luego vaya a un servidor de ricos a seguir viendo porque tengo muchísimo hype, así que nada, como siempre, seguidme en mis redes, suscribiros y suscribiros al canal de Sir Daruli Roblox si queréis más contenido de Roblox variado y cosas que no sean únicamente a zombie. Vamos a la zona de los regalos y vamos a darnos prisa porque quiero que el vídeo pues sea interesante, ¿no? Obviamente quiero que pues que la gente ponga ofertas muy chulas y quiero ver absolutamente las ofertas de todos, así que hay 32 personas esperando. Yo tengo muchísimo hype en este momento porque siento que van a haber ofertas muy buenas, pero sí que es verdad que he estado tradeando en el vídeo que visteis ayer y no ha habido ninguna persona que yo viese que tuviese una oferta muy loca, así que no sé muy bien qué va a pasar, ¿vale? O sea, no lo sé, no lo sé. Vampiro, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacerlo. No sé muy bien cómo será el neón porque que ya lo vimos y era muy diferente. ¿Dónde está? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? No me deja hacer. ¿Oye? ¿Oye que me acaban de robar? Aquí está. ¡Me acaban de robar! Digo, ¡me han quitado una pet! No, 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 aquí está. Vamos a ver qué tal se ve la neón. Dios mío, no sé. No sé. No sé qué va a pasar, ¿eh? ¡Wow! Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. ¡Oh, my God! ¡Tremenda zumbada de pet! O sea, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Dios! Está guapísima, ¿eh? Vale, quien ponga la oferta más loca se lleva el dragón vampiro neón y aviso que solo lo tradearé si la oferta es loca, loca. Vale, voy a poner esto porque realmente me lo quiero quedar para mí y aquí tenemos un problema. Y es que si la oferta no merece la pena al 100%, si no me empiezan a poner aquí unicornios del mal y cosas chungas, yo sinceramente no sé qué va a pasar. O sea, no sé qué va a pasar en el vídeo de hoy. Roblox Guest, a ver qué me ofrece. Unicornio del mal, no te creo, justo lo digo y justo me lo ofrece, pero no es suficiente. No es suficiente, no es suficiente. Esto... no, pero gracias, gracias, o sea, muchas gracias. Pero es que ya tengo unicornios malvados y siento que ahora mismo tiene más valor porque recién acaba de salir, así que seguimos viendo, ¿vale? Vamos a ver un poquito más. Siguiente oferta, alguien más que tenga oferta. Unicornino, unicornino, me va a ofrecer otro unicornio normal porque ya fliparía del todo, Ojo, ¿qué tenemos por aquí? Cuánto nervio en el cuerpo, Madre mía, estoy súper nerviosa. Hola, Luli, Oli. ¿Tienes oferta? Te voy a dar un regalo. No, los regalos ahora no. Los regalos ahora no van. Van las ofertas. Es que esto no puede ser. Vale, Pityuso, ¿qué me ofreces por este dragón vampiro? Vale, dragón polilla neón, legendaria neón que monte que vuela, un cerbero. Bueno, ya está bajando. Ya no veo aquí neones. Cachorro tiburones. Bueno, ha quitado el neón. Ha quitado el neón. Ha puesto un kitsune neón que monte que vuela. Y bueno, no está mal. No está mal, pero no es muy buena. Así que sí está mal, sí está mal. No me gusta Pityuso, lo siento muchísimo. Vamos a ver más ofertas, Gaby Ramón. ¿Pero cómo te llamo? ¿Gaby o Ramón? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo te tengo que decir? Vamos a ver qué ofertita tiene. Ajá. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Hola, Oli, ¿tienes oferta? ¿Qué va a decirte? Asqueo, no lo sé, no sé qué podría decirme. Ardilla que monta huevo de sudeste asiático. Buah, liebre, está muy baja esta oferta. Está muy, muy baja, chicos. Yo, cuando las ofertas son bajas, lo tengo que decir. O sea, cuando las ofertas son bajas, lo tengo que decir. Gaby, yo te aprecio mucho, pero esta oferta... Lo siento mucho, lo siento mucho. No, gracias. I'm sorry. Vale, vamos a ver otra ofertita por aquí. Marty, por favor, que sean ofertas buenas. Dragón de fresa, unicornio, unicornio, pez espada, gato callejero.
Mapache. ¿Por qué tantos mapaches en este tradeo? No. Seguimos viendo. Erika, ¿qué me ofreces? Vamos a ver. Si no hay una oferta muy buena, creo que voy a probar por curiosidad en un servidor de ricos a ver qué pasa. Y si no, pues obviamente no podré tradearlo. Tendré que quedármelo para siempre. Erika ofrece una tortuga y un spaniel de Palacio Real Neón. Y obviamente no llega al precio original de esta mascota, así que tengo que rechazarlo. Erika, lo siento mucho. Seguimos viendo. A ver por aquí. Chicos, por favor, no os estáis volviendo muy locos, ¿eh? Hoy no es el día de la gente loquita. No me estáis ofreciendo cosas buenas. Oye, vuestras ofertas están muy bajas, ¿eh? Yo lo comento como dato. Cerdo que monte y que vuela, una gárgola, conejo fantasma neón, dragón dorado, tigre lunar dorado. Es que no. Se queda flojito. Hay muchas pets, porque hay muchas pets, pero es que estos son 4.000 Robux y es una legendaria. Acaba de salir la actualización hace una hora. Yo sé que no lo entendéis, pero es como que el valor es mucho más alto cuando recién sale una pet. Os lo digo yo que controlo. Vale, pues me ha ofrecido también un caniche toy neón y un gato momia negro de Halloween mega neón. Pero Nuki, con todo el dolor de mi alma, lo siento mucho. Tengo que rechazarte y me duele un montón, pero es que no me gustan las ofertas. Siento que puede ser mucho mejor de lo que está siendo. Venga, chicos, ¿dónde están esas pets? ¿Dónde las tenéis escondidas? A ver, osito, por favor, no me ofrezcas un oso. Un pelícano. Bueno, tampoco que me guste a mí mucho, pero seguimos viendo. Cerdo neón. Me gusta el cerdo. Me gusta el neón, sí. Baku. Bueno. Bueno, ahí vamos, avanzando al ritmo. Un albatros dorado. Otro albatros dorado. Libélula, dragón polilla de hielo. Creo que voy a decir que no, osito. Voy a decir que no. Lo siento mucho, osito, de verdad. No te enfades conmigo, no me odies. No me convence. Ok, luritos, finalmente después de un ratito, unos 20 minutos, esta es la oferta que me voy a quedar. ¿Vale? Estoy contenta. Vamos a ver una cosa. A ver. Vale, me ha pedido que le ponga una poción porque no tiene para montar y obviamente pues es caca que no se pueda montar. Pero un búho, chicos, estoy muy contenta con esta oferta porque estoy en proceso de en algún futuro poder hacerlo mega neón. Así que muy contenta con esto. Dejo el vídeo por aquí, espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!